Estamos aquí en el Instituto Internacional Automotriz. Soy el profesor Juan Barrientos del área de autotrónica. En esta ocasión vamos a presentar de qué manera se puede leer un microcontrolador de los más actuales de los Infineon en un módulo de Mazda 3 de los más actuales. Vamos indicando de qué forma vamos a poderlo leer y de qué manera lo vamos a poder reprogramar. Aquí tenemos el laboratorio donde trabajamos generalmente. Vamos a ver que el módulo es este módulo que tenemos en este caso. Aquí lo tenemos, el módulo lo hemos ya previamente desarmado, ¿sí? Este es el número de parte que nos indica aquí el fabricante, que es un BHS2-57K30. Entonces, fíjense bien, vamos a ver un procedimiento en el cual ustedes pueden consultar aquí en esta página. Vamos a indicarlo en lo que es Mazda, que es el automóvil que vamos a trabajar. Indicamos aquí Mazda y nos dice que es un Mazda 3 de acuerdo a los datos que nos dio el fabricante y nos da esta opción, todos estos números de parte. Entonces nosotros es donde vamos a buscar de este módulo guión 57K30A y nosotros vamos a ver que en esta página tenemos aquí seleccionado, ya está sombreado el número de parte y nos indica que lo que trae internamente ese módulo es un microcontrolador Infineon. Observen bien, si nosotros hubiéramos checado ahí en esta parte, aquí nos dice que este módulo traería una memoria 95640 en caso de que fuera ese número de parte que seleccionamos, pero como en el caso de nosotros es el que dice VHS, aquí es esto, nos dice que trae un microcontrolador Infineon. Ok, ahora fíjense bien, para esto nosotros cerramos el módulo, pero tenemos que ver la manera en la que vamos a alambrarlo para poderlo leer. Entonces le vamos a dar clic a este programa para poderlo verificar. Vamos a abrirlo, ya abrió, le vamos a dar que actualizar más tarde. En este momento nosotros vamos a esperar a que aparezca un icono en la parte inferior de la PC para poder abrir el programa. Aquí previamente ya tenemos instalado el equipo, observen, aquí está instalado el equipo a la PC para poderlo trabajar. En el momento que el programa nos lo permita, fíjense bien, aquí le vamos a dar clic y en el momento en que aparezca el icono en la parte inferior, pues ya podremos abrir el programa. Aquí ya apareció, le vamos a dar clic, nos pide que esté conectado el equipo para verificar el número de serie del equipo llamado CG100, entonces le damos OK. Y en este momento se abre esta ventana, nos vamos a seleccionar lo que es Airbag y nos vamos a ir en sí que es Mazda. Todo este procedimiento es para verificar cómo lo vamos a conectar, cómo lo vamos a alambrar. Le damos en Mazda del 2014 al 2015, este es un modelo 2014, y nos dice que lo vamos a conectar a esta parte del programador donde tenemos que ver los pines del 1 hasta el número 12, ¿sí? Entonces, si nosotros nos vamos, aquí nos está seleccionando ya un microcontrolador que dice XC2361A72, pero observen, nosotros lo vamos a utilizar con esta terminación 72, nada más para ver cómo se va a alambrar. Y tiene dos opciones, nos dice que tenemos que soldar sobre estas terminales los pines de este conector. Los pines de este conector los tenemos que soldar de esta manera. Pero también tenemos otra fotografía donde nos dice que podemos alambrarlo por la parte posterior para poderlo leer. Sí, ahí es mejor hacerlo de esta manera porque si lo hacemos de esta manera tenemos experiencia en soldadura, podemos dañar las terminales del microprocesador. Entonces lo alambramos de esta manera. Observen ustedes, aquí tenemos el microprocesador, que es la matrícula que nos indica. Sí, aquí la tenemos, la matrícula es un XC2361A-56F. Entonces, nosotros ya lo hemos alambrado de esta manera. Vamos a girar el equipo. Observen, lo alambramos tal y como nos lo está indicando acá el programa. El programa nos lo está indicando de esta manera. Ahora bien, vamos a hacer el procedimiento para empezar a leer el microprocesador. Nuevamente nos regresamos y nos volvemos a regresar. Y en esta parte entramos a UniProg. Aquí y nos vamos a Infineon, le damos dos clics y aquí vamos a seleccionar la matrícula que nosotros ya previamente habíamos seleccionado y leído en el micro, que es esta parte, XC2361A. Le damos clic y dice que conectemos el equipo a una alimentación de 12 voltios. Observen, aquí está el equipo conectado
trae un conector donde dice que lo conectemos a 12 voltios. En algunas programaciones nos va a pedir que el módulo se conecte directamente a corriente y tierra de 12 voltios. En este caso no nos lo indica. Le indicamos aquí en el programa que está listo, ¿sí? Y observen que ya apareció lo que es las direcciones de las memorias internas que trae el micro, los códigos en hexadecimal, y nos dice aquí que vamos a leer una memoria flash de programa. Aquí podría tener dos o tres memorias, como en algunos otros casos que nos indique. Vamos a darle en este caso leer, y en este momento el equipo está diagnosticando, está verificando que realmente esté conectado el alambrado al equipo, y dice que empieza a la inicialización sobre el dispositivo, y en este momento está leyendo las memorias. Podemos observar cómo la barra de la parte inferior va avanzando, indicándonos que está leyendo, y el equipo está parpadeando en lo que es la lectura de las memorias internas del micro. Todos estos procedimientos se hacen con este equipo, que ya lee microcontroladores mucho más avanzados. Observen que ahorita ya el programa no tarda en terminar de leer, y ya vamos a ver la información. Aquí nos está indicando ya la barra que ya terminó, que ya hace un stop en el dispositivo, ¿sí? Y dice que la lectura ha finalizado. Le damos a aceptar, y observen, ahora ya aparecieron los códigos en hexadecimal. Ahora en este caso lo que tenemos que hacer siempre es guardar primeramente la información. La vamos a guardar en escritorio, le vamos a colocar el nombre que nosotros consideremos, ya sea el número de parte, Mazda, le vamos a indicar BHS2-57K57K30A, y le vamos a indicar con señal crash, con señal crash activada, ¿sí? Y aquí podemos colocar donde dice esta parte, esta pestaña, punto bin, para seleccionar y que se guarde la información, y de esta manera ya hemos leído el micro y ya tenemos guardada la información. Enseguida vamos a dar el procedimiento para cómo lo vamos a grabar con la información nueva. Para no equivocarnos, yo les recomiendo que realicen este procedimiento, que nuevamente le den clic aquí, esperemos a que aparezca el icono en la parte inferior, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que el buffer está vacío, le nos pide nuevamente el número de serie, ya está listo. Aquí nos vamos a esta parte, abrimos Infineon nuevamente, seleccionamos el microcontrolador a programar, nos dice que conectemos el equipo, el cual ya está conectado, le damos a aceptar, y observen, el buffer está vacío, no tiene nada. Para no equivocarnos, es mejor hacer este procedimiento, no vayamos a programar la misma información que ya habíamos leído. Le vamos a dar Open aquí, y traemos, nosotros tenemos en descargas, ya tenemos el que dice Mazda 3 con el número de parte reparado, ¿sí? Aquí dice, incluso abajo en la parte de ahí aparece que ya está reparado. Le damos dos clics y ya tenemos el programa aquí, miren, observen, ya tenemos el programa. Entonces ahora le vamos a indicar que escriba, que grabe el microcontrolador, y en este momento pueden observar que ya se está grabando el microcontrolador. El dispositivo está inicializando y ya se está empezando a programar. Observen, parpadea ahí, observen acá también en la pantalla que nos está indicando que está activada la escritura del programa de la memoria. Y en este momento la barra va a ir avanzando hasta terminar de hacer su reprogramación que estamos haciendo en este caso. Es un poco más tardado, recuerden que va borrando la información anterior y va grabando la información nueva ya sin ningún defecto. Aquí va haciendo su trabajo, la barra se va llenando, va borrando los hexadecimales que se modificaron, porque realmente no es una señal crash la que está activada. La señal crash, recuerden que la genera el sensor de impacto, es una señal analógica, se convierte a binario a hexadecimal y se obtienen los códigos modificados. El programa que estamos haciendo ahorita es meterle unos códigos que ya están correctos, ¿ok? Le damos a aceptar, terminó la escritura, le damos a aceptar y ya tenemos nuestro módulo reprogramado. Enseguida lo que vamos a hacer es nuevamente guardar este programa, lo vamos a guardar nuevamente en el escritorio. Fíjense bien, vamos a seleccionar aquí el que ya habíamos puesto, un Mazda con señal crash activada, y le vamos a indicar aquí le vamos a indicar sin activar,
con señal crash desactivada. Desactivada, ok, y lo vamos a guardar para después meterlo a un comparador de archivos y poder comparar qué es lo que se modificó, que eso ya lo veríamos con otro programa. Vamos a darle aquí cerrar porque hemos terminado de programar nuestro microcontrolador. Bien, en este caso hicimos una reprogramación de un microcontrolador Infineon con un equipo de los más actuales que también reprograma y elimina la señal crash, pero en la experiencia que hemos tenido hemos reprogramado 5 o 6 módulos y que el mismo equipo nos dice que los reflashea, pero los códigos no corresponden porque hemos instalado los módulos y seguimos teniendo el mismo problema. Entonces lo que hacemos es leer el microcontrolador, pedir la información correcta a unas empresas que no lo venden, ingresarlo y hemos tenido una satisfactoria lectura y una satisfactoria recuperación de módulos de bolsas de aire. Soy el profesor Juan Alberto Barrientos Hernández del Instituto Automotriz IAM. Los esperamos en los próximos cursos. Muchas gracias por su atención y esperemos que esta información les aporte y les ayude para dar una rapidez en su servicio. Muchas gracias.